bueno que estén con nosotros esta mañana. Una servidora Edith Febles, me siento muy contenta y muy honrada de poder acompañarles. Gracias a la gente que está a través de Teleradio América, esos 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto a los que están fuera de nuestro país, que nos sigan a través de nuestras redes, ahí están. Tenemos en todas partes personas, hoy me decían, Edith, no estás mencionando a nuestros seguidores de Facebook. Bueno, saludos para ellos que están en sintonía también a esta hora. Estamos transmitiendo, aquí estamos en el canal que transmitimos todos los días, también estamos en nuestras redes, bueno, en todas. Gracias por ese acompañamiento. Yo quiero comenzar esta mañana hablándoles a ustedes de un caso que ha sido titular en las últimas horas. Y es un caso muy difícil de tratar. Miren, los casos particulares a veces tienen decisiones que afectan a generalidades. Uno recuerda que casos que es por una persona, pero que la decisión que toman los jueces podría estar haciendo un señalamiento para los demás casos en toda la extensión de la palabra. Entonces, la Suprema Corte de Justicia fue apoderada de un proceso que buscaba un señor que estaba buscando que se declarara, que se obligara a que se le permitiese acceder a una prueba de ADN para determinar que un niño que él dice que es hijo suyo es efectivamente o no su hijo. En una primera instancia le habían dicho que sí, en una segunda instancia le dijeron que no y la Suprema ratificó que no. Lo hace basado en un principio. Para la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana dice, mire, ser papá tiene muchas implicaciones, no solo se trata de un acto biológico, también hay un aspecto social, un aspecto emocional, es papá el que ama, es papá el que cría, es papá el que cuida, y en ese sentido, pues termina diciendo que no tiene derecho a la prueba de ADN. Evidentemente, esto es un único caso y estamos hablando del caso en sí mismo, pero no queremos entrar a las características del caso. ¿Por qué no podemos entrar a hablar del caso? Bueno, porque es un caso de familia. La ley 136-03 y muchísimas leyes establecen los temas de familia cuando se trata de niños, niñas, adolescentes. La protección de ellos es una cosa vital, por lo tanto, ni usted gana nada con saber quién era la pareja, quién es el que demanda, ni yo tampoco, ninguno ganamos nada. Solamente en esa ecuación pierde sobre todo el niño, y ni ustedes, ni nosotros, ni nadie quisiera que los niños perdieran. Entonces, por eso nos llena de mucha sorpresa que un caso que es así, que del ámbito de la familia, y que aunque tenga, establezca un precedente respetable, que usted puede discutirlo o no, hay algo que es nuevo, porque está diciendo algo nuevo, y lo están diciendo desde una sala de la Suprema Corte de Justicia, no hay razón para que se publique la identidad de esas personas en toda su extensión. Primero, está prohibido según el Código de Menor. Está prohibida la identidad del niño y está contenida la identidad del niño, es el nombre del niño, el nombre de su hermana. Después está, como el niño está de por medio, no tienes por qué difundir el nombre de los padres, ni de reclamante de paternidad. Eso es lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia, que todavía hoy a las 9 de la mañana tenía en su página de este día, del día que le estoy hablando, que es el de hoy, porque yo sé que lo tengo entendido, 5 de julio del año 2023. A las 9 de la mañana todavía permanecía esa sentencia íntegra. Usted entraba con el nombre de cualesquiera, yo no voy a decir el nombre, y puedo decir que estaba colgada porque sé que mucha gente no maneja esos nombres, no tienen por qué manejarlo, pero a mí me parece que es una cosa profundamente violatoria de los derechos de esa familia. Le hace un daño terrible, le hace un daño a ese niño. Imagínense, ese niño crece, cuando ponga su nombre, va a ver que hubo un litigio de paternidad respecto a él, le hace daño a la madre, le hace daño al esposo, le hace daño a todo el mundo. Entonces, ¿qué sentido tiene? Pero además lo prohíbe la ley, no es una cosa caprichosa. Cuando hablo de esto, alguna gente dice, ah, no, porque ella opina, no, es que no, eso no es un capricho, la ley lo dice. De hecho, nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, aquí, que estamos exponiendo cosas públicas, tenemos mucha cautela cuando se trata de niños. Yo no puedo entrevistar a un niño y exponerlo. Yo no puedo decir el nombre de los padres porque en una situación vulnerable. La única forma en que vale entrevistar a un niño es si la situación y el marco que está le favorece. Pero fíjense, eso es tan delicado que yo no puedo tomar una cámara, irme para una escuela, grabar a unos niños y sacar su cara si no tengo el permiso de esos padres. Cualquiera de esos padres se podría quejar. Entonces dice, mira, yo no te di derecho, no te di autorización para que tú me saques a los niños míos en televisión. Eso pasa. Entonces, fíjense que esa situación, ahí no hay ningún riesgo. Cuanto más en una situación donde lo que está en debate, con todo lo que eso implica, los prejuicios que tiene esa sentencia, que los tiene, las cosas que se debatan, el morbo que levanta,
¿Por qué razón? Se habría de poner en la página de la Suprema un documento completo. Cuando la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, emitió una resolución con respecto al magistrado Consoró, que lo sacó de la judicatura acusándolo de 1000 diabluras, ¿qué dijo la Suprema Corte de Justicia? Bueno, nosotros lo estamos apartando. Y él tuvo unas conversaciones con unos abogados que son MLC, ta, te, ta, tan, tin, 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 tan, le ponía iniciales. ¿Por qué la Suprema Corte de Justicia le pone iniciales a unos abogados que son hombres adultos y no puede poner las mismas iniciales que en el caso de los niños? He preguntado y yo entiendo que se trata de un error, que se trata de un error terrible, de un error que daña, de un error involuntario. He preguntado en la Suprema Corte de Justicia y tengo entendido que esa publicación va a desaparecer, tiene que desaparecer. Y si la publican como un precedente, porque tiene algunos términos que podrían ser importantes a la hora de que los jueces juzguen casos de familia con similares, con similitudes, bueno, pues entonces debería estar tachado los nombres. Tiene la dirección de la familia, el nombre del niño, el nombre de la madre, el nombre del padre y el nombre del reclamante de paternidad. Y usted y yo somos adultos, sabemos que eso tiene unas implicaciones muy serias para una familia. Estamos hablando no solo de la construcción de un reclamo, no es que yo estoy diciendo, mira, esa mesa que está ahí es mía. Es todo lo que eso implica, es muy delicado y hay que ser muy respetuoso. Entonces, apartándonos de ahí, que bueno, yo creo que sí, la Suprema lo va a retirar. He preguntado en este sentido, porque no me conformé con hablarlo en televisión. ¿Puedo hablarlo en televisión? Seguro que sí. Pero creí que era importante formularse una idea respecto a esto. Y yo sé que también los errores se cometen todos los días. Puede ser que un día, aquí mismo, un editor que esté trabajando conmigo, pues trabajan otras personas, un productor llega y le pasa una foto, el editor la saca, la manda, y en el canal viene el que está tirando, que no es responsable de eso, tran, y tira, y cuando yo veo en el aire que está un menor de edad en una situación que no debe estar. Uno trabaja todos los días para que estas cosas no ocurran, y le dice, mira, si hay un menor de edad, ya sabes que no puede salir. No queremos a las mujeres con sangre, por ejemplo, o las mujeres muertas asesinadas. Vamos a ponerlas vivas. Y se enarbola como un criterio y eso hace que signifiquen los criterios. Pero digamos que esto es una fábrica cotidiana de noticias, no así del tribunal que garantiza derechos. Cuando el tribunal, y en este caso la Suprema Corte de Justicia, divulgada en las identidades, se está conculcando lo que dice legítimo, lo que dice defiende. Si dice, ah, bueno, nosotros vamos a tomar esta decisión, discutible o no, por el interés y el bienestar del niño, al difundir su nombre, le está haciendo un daño para toda la vida, en un mundo donde este tipo de situaciones y las cosas que se publican no desaparecen, no hay nada que desaparezca. De modo que yo quiero sí decir que ese retiro se hará, que es oportuno que se haga, Y que bueno, otra cosa es discutir el fondo. Yo, por ejemplo, pienso, no sé, hay muchos debates y hay mucha gente que está discutiendo, pero pienso que el precedente de dejar a la discreción de los jueces quién es padre y quién es no padre es un precedente muy riesgoso. Es riesgoso en cuanto un juez puede decir, bueno, este es el papá de hecho, papá es el que ama, y entonces el hombre no tener la oportunidad de verificar algo que él por sí mismo muchas veces no puede verificar. En esa situación el hombre puede ir en desventaja. ¿Por qué? Porque la que custodiamos la criatura somos las mujeres, que somos la que salimos embarazadas. Y una mujer, por ejemplo, y esto se extiende a otros casos, si fuera el caso, una mujer, por ejemplo, dice, bueno, tengo una relación, tengo un vínculo, me aparto, estoy embarazada, me fui, y el hombre se entera 10 años después que tiene un hijo. Entonces no va a tener derecho a reclamar y a ver, porque mira, a mí me interesa, yo no creo que los hijos sean algo de lo que yo me aparte, y fue de manera involuntaria. Y esa armaría una discusión terrible, pero se supone que hay que garantizarle esos derechos. Y si decimos, no, ese niño tuvo un papá en estos 10 años. No digo que este sea el caso, es un niño menor de edad, es otra situación que a ustedes no le importa, ni a mí tampoco, ni nos va a ayudar a tener un mejor día. Nos importa el precedente, lo que se dice, lo que sustenta, el mensaje que manda. Y el mensaje que manda acá es un mensaje que para algunos, por lo menos abogados, es bastante discutible. Y este es un caso que, por supuesto, si llega a la Corte Constitucional, al Tribunal Constitucional, podría tener un revés. Aquí, por ejemplo, hay una ley, un artículo del Código Civil Dominicano que establecía que una mujer no podía casarse hasta 10 meses después de divorciarse. Es decir, yo estaba casada, yo me divorcio, yo no me puedo casar hasta 10 meses después. Eso para garantizar 9 meses más un mes. ¿Cómo tú entiendes? De que no hay embarazo, que no, que es nada. Obviamente, si los niños nacen a los
9 meses. Yo entiendo que si esa fuera la razón, en 1937, que fue cuando se decidió esta ley, deberían haber dicho que una mujer no se puede casar a los 5 meses. Ah, no, que quizás hay alguien que nace de 4, pero eso casi que no es posible, a los 10 meses. Pero una ley antigua, era la época en la que, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que ven televisión saben que habían casos penales que no lograba determinarse quién era responsable porque no había prueba de ADN. Tenían pruebas ahí que años después vino la prueba de ADN y dice, mira, esto es fulano. Entonces ahí ya sabemos. Y entonces, ¿qué dijo el Tribunal Constitucional cuando una ciudadana se presenta y le dice, mira, esto me pone a mí en una situación diferente a la del hombre? Es discriminatorio, ciertamente lo es, y el tribunal le da la razón y declara inconstitucional ese artículo de la ley. Dice, primero, si un hombre se va a casar con una mujer que ha estado recientemente casada, lo que tienen que hacerse una prueba si quieren, si está embarazada y tiene dudas también. Incluso la legislación establece, y la Junta Central Electoral, a las oficialías del Estado Civil, cuando hay dudas sobre la paternidad de un niño, ¿sabe qué pasa? Que la Junta Central Electoral tiene un fondo y se pagan las pruebas de ADN, se pagan las pruebas de ADN. Entonces es un mecanismo y un recurso de uso cotidiano. Muchas audiencias están llenas de demanda en paternidad, hombres que no reconocieron a sus hijos, que una mujer está demandando. Ahora mismo, por ejemplo, me están hablando de una persona que tiene relevancia, que fue demandado por una chica que dice que es su padre. Entonces le están diciendo, bueno, sométete a una prueba de ADN. La prueba de ADN es vital para ese reconocimiento. Ese es un tema de debate, pero yo no quisiera como discutirlo vinculado al caso en sí mismo, que es el que está en la prensa dominicana, y que afortunadamente los periódicos no están difundiendo los nombres, como tampoco debería hacerlo la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano de garantía, digamos, que tiene, se supone, un mayor nivel de garantía de derechos para las personas que el que pueda tener yo, porque es la Suprema Corte de Justicia. Me alegra muchísimo que me digan que es un error. Queríamos pensar que es un error. Yo sé que hasta hace un rato no habían corregido ese error, pero ya dicen que sí, que ese error fue corregido, que lo estaban en vía de corregir y que se corría y no pase más. Por supuesto que cuando se toman este tipo de decisiones, sobre todo por lo que decía Dilia Leticia Rimera hoy, que hablaba en la prensa, que es un caso que está estableciendo un precedente. Y entonces hay un debate, hay que mirar qué dice la ley, qué dice la ley internacional. Hay que mirar todo porque no estamos hablando de un caso en sí mismo, sino del precedente que se establece. Pero bueno, la parte que más me preocupaba, de verdad, de verdad, de verdad, era esa publicación, y que bueno, que probablemente ya en un rato no esté. Vamos, y no está no porque se le niega a la gente el derecho, sino porque a usted no le vale, a mí tampoco, y porque no deben difundir los nombres de menores. Puede subir, que suba de nuevo, pero tachando su dirección, su nombre, para que en la escuela, en el mañana, no tenga un problema de vida. Eso es un problema de vida. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez. Tenemos hoy el Ministerio Público, el Consejo del Ministerio Público decidió desvincular de forma definitiva a una fiscalizadora de San Pedro de Macorís que era directora del Departamento de Violencia de Género cuando fueron ultimadas dos mujeres cuyos maridos habían estado presos por violencia de género. Juana Núñez y Aníbal González. Aníbal González Peña era una abogada que buscó la forma de sobrevivir y entonces siempre fue detrás de la justicia. El sujeto que había sido su marido le dio 4 puñaladas y la dejó por muerta. A los 18 meses, literalmente, estaba en la calle. ¿Cómo es posible que alguien que tenga la intención clara de matar y seguía amenazando de la cárcel obtuviera su libertad? Bueno, mediante un acuerdo, rubricado ¿por quién? Por el Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público ha determinado una responsabilidad. Yo no sé si tienen más. Y se lo vamos a preguntar por ley de libre acceso al Ministerio Público. Díganos. Se queda solo en esa fiscalizadora. Lo que sí estaba claro en ese momento es que eso no era asunto solo de una persona. De hecho, nosotros hicimos aquí un programa especial sobre ese tema y hoy quiero recordarlo. Así que vamos a la pausa y cuando regresemos nos vamos a nuestros archivos.